Una de las docentes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Mayor de San Simón quedó sorprendida al descubrir que un hombre se había maquillado y vestido de mujer para dar examen de ingreso a esta unidad, en lugar de otra persona. El hecho es analizado por asesoría legal del rectorado de esta Casa Superior de Estudios. Particularmente por el Facebook, ofrecía sus cursos como profesor particular de las materias de física, química y matemáticas. La señora Huanca, que es una dueña de una agencia de viajes, lo contacta y lo convoca a su oficina y bueno, pues le hace la propuesta para que pueda rendir el examen a favor de la señora Coca por la suma de 700 bolivianos, que ella se iba a encargar del tema del maquillaje, el tema de la peluca y que bueno, pues no iban a darse cuenta. Minutos después de ser sorprendido, el estudiante, tratando de suplantar a otra persona, fue remitido a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Tras una valoración de los funcionarios policiales y el fiscal de turno, se determinó que no existe un delito concreto para su caso, por lo que fue liberado de manera inmediata. Sin embargo, la UMS analiza una sanción administrativa para el estudiante de 19 años. La universidad, a través de sus autoridades, en este caso la Facultad de Ciencia y Tecnología, en días va a proceder a llamar a un consejo facultativo a objeto de que se tome una determinación respecto a la actitud de este joven. Por cuanto el mismo, el 24 de enero del presente año, ha rendido también un examen de ingreso a la Facultad de Ciencias y Tecnología, habiendo aprobado a la carrera de sistemas. Entonces, seguramente el Consejo Facultativo, en el marco de sus atribuciones, va a emitir una sanción que corresponda a este muchacho, ¿no? Eso seguramente se va a llevar a cabo en 15 días.